Hola, soy Sebastián Chale y esto es Sobran los Motivos. Carolina Coscarelli, y esto es Sobran los Motivos. Hola Seba, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muy Nordwar, ¿eh? ¿Viste? No habíamos grabado nunca acá en el CEMAR. Es hermoso, tiene una vista bárbara y es muy funcional además. Sí, sí. Hasta para hacer Sobran los Motivos. Sí, claro. Seba, te conozco la verdad que desde hace muchos años. No tengo el recuerdo de habernos cruzado en la facultad, pero sí. Por lo que estuve leyendo, claro, vos has estado a la par de Mario Schmuck desde los primeros años en Ciencias Políticas. Sí, un par de años menos, pero no mucho. Y con. Nos conocemos desde ese momento, año 94, uh-huh. que entré a la facultad, casi 18 años. Y con. Tuve un recorrido en la época universitaria y obviamente en la política también, pasando de todo, ¿no? Porque desde esa época, mediados de los 90, hasta ahora, hemos pasado muchas juntos, con ella y mucha otra gente, ¿no? Pero bueno, tal vez los más visibles hoy de todo este grupo seamos nosotros y la verdad es que obviamente eso construye una relación por fuera de la política, claro. Una relación de amistad casi familiar, te diría, uh-huh. Pues soy padrino de su hijo. De Ivo, de su primer hijo, y bueno, sí, tenemos, uno comparte prácticamente todo, ¿no? Lo que pasa adentro y fuera de la vida pública y privada. Como un matrimonio, pero en este caso de codo a codo en la calle, sí, digamos. Sí, y además tengo una relación de mucha amistad también, hermanado con Franco, que es su esposo, y su compañero también, nuestro compañero de luchas y de... De franja, en este caso se puede decir de franja, sí, ¿no? Sí, empezamos en la franja y seguimos obviamente en la, ahora ya en la vida política más partidaria, sí. y en la vida pública en general, porque tampoco somos de los que nos encerramos dentro de un comité o de un partido, si bien tuvimos también y tenemos nuestros espacios barriales, de caminar mucho la ciudad juntos. A ver, me quedo ahí. Me parece interesante y por la confianza, digamos, que te uh-huh. tengo, me gustaría que le expliques también a la gente algunas cuestiones. Ustedes están vinculados al radicalismo uh-huh. toda la vida, ¿no? ¿Sí? Si yo te digo un referente, seguramente me vas a decir Alfonsín. Claro, sí. Como me lo ha dicho en su momento también Mario. ¿Cómo entiende la gente tal vez el tema de las alianzas, ¿no? O de acercarse a otros partidos, como el socialismo, por ejemplo, para poder ser o hacer en el camino, en este camino que vos contabas recién, uh-huh. hasta llegar, por ejemplo, a ser secretario de producción. Mira, yo creo que ya desde hace mucho tiempo los partidos no son, sobre todo los partidos tradicionales, no son lo que eran, ¿no? Lo que eran en la década del 80, donde la sociedad se dividía prácticamente en el peronismo, radicalismo, inclusive hasta los 90, ¿no? Hasta los 90 empezó a romperse, y en el 2001 eso explotó. Pero de ahí en más, creo que hay un mandato, el mismo Alfonsín lo decía mucho, que tenemos que convivir y tratar de construir con quienes pensamos más parecido, no con quienes pensamos igual, pero con quienes pensamos más parecido. Y ese ha sido nuestro norte. Lo peor que podemos hacer, estamos en un momento de mucho salto de un lado a otro, sí, de mucha... Y mucha virulencia. De mucha locura, sí, mucha virulencia. Sí, sí. Yo creo que hay que ser más consecuentes, más cautos. Es un momento también de... no hacer cosas que la gente no espera que hagamos, porque eso es defraudar, eso es quebrar expectativas. La gente deposita una confianza en uno, mayor, menor, y no hay que ser tan violentos en esos cambios que a veces uno ve. Claro. En el último tiempo eso es muy común, porque eso se paga. Y todos estamos propensos a esos errores. Yo creo que hay una tentación ahí de ir muy rápido, de hacer una carrera acelerada. Yo creo que hay que ser calmos. Y esto es paso a paso con mucha...
humildad y con mucho trabajo también, ¿no? Claro. Las cosas no llegan de golpe, acá no va a venir un partido que te va a salvar y te va a ofrecer la gran posibilidad de ser un candidato conocido o un político respetado. Eso se construye y cada vez hay más de mirar a la persona, eso también es cierto, la política se ha, algunos dicen, subjetivizado, es decir, bueno, se ha puesto más en la lupa a ver sí. quién sos, qué haces, cómo vivís, qué hiciste. Más allá del partido al cual pertenezcas. El partido queda en un lugar sí. ahí secundario, ¿no? Bueno, hablando de qué hiciste, vamos para sí. Cañada de Gómez. Sí. Un lugar que es cercano. Ciudad natal. Pero en algunas cuestiones también es lejano, ¿no? Cuando sí. viniste por primera vez acá, ¿con qué te encontraste? Yo vine, obviamente que estaba muy cerca de Rosario y venía mucho a Rosario, pero vine con 17 años, estaba pronto a cumplir los 18, y soy de esos que vino a estudiar y se quedó. A mí me fascinó Rosario. Siempre tenías en vista cuando estabas en la secundaria, termino el secundario sí. y me voy a vivir a Rosario y a estudiar. Y yo eso lo tenía muy claro. Ah. Muy clara la carrera, muy claro. Mi mamá era psicopedagoga y ella se dedicó hasta su... Incluso después de jubilada, ser docente, directora de un colegio, de un instituto terciario, ella se dedicaba a los cursos de orientación vocacional. Entonces, si yo algo tenía claro. muy cerca... Era eso. Y me daban los resultados de todos los test, de las entrevistas, y demás, me daban una carrera que mi viejo, por ejemplo, nunca entendió qué iba a ser la ciencia política y las ciencias sociales. ¿Qué ha sido tu viejo? Y mi papá tuvo fábrica de muebles, en Cañada de Gómez, eso es como un mandato también. No, tuvo fábrica de muebles, después vendió, fue empleado bancario. En los 80, principios de los 90, cerraron muchos bancos, él bueno, quedó en la calle y su vocación siempre estuvo en la venta, en el comercio. Era vendedor. Ahí está. Y vendía madera y insumos para las fábricas de muebles, le fue bien para un aserradero grande de la zona, de esta zona, y esa fue su actividad principal hasta que falleció muy joven, papá. Y pero bueno, era un tipo de la calle. Claro, vos te salían los test ciencia política. Y a mí me salía ciencia política. ¿Qué es eso? Sí, además participaba del centro estudiante en el secundario y escribía en la revista y fundamos una revista, creamos una revista y tenía un bichito en eso. Y con lo difícil que es, porque en aquel momento tampoco era, ahora está más, tal vez más instalado, sí. Empecé a estudiar ciencia política y comunicación social. Yo hice las dos carreras hasta que pude. Y bueno, después opté por la ciencia política, que bueno. Definitivamente era lo que. ¿Te veías como político? ¿Te veías metido? Te estoy hablando con 17, sí, 18 años. No, en ese momento no lo tenía. ¿Cuál era tu imagen mental de lo que vos querías ser y hacer? Sí. A mí me gusta escribir. La verdad que ahora estoy con poco tiempo y lo he dejado bastante. Me gusta mucho comunicar ideas y expresar y por supuesto investigar y estudiar. Entonces, mientras pude y tuve el tiempo y tengo ese margen, lo sigo haciendo. Me gusta, uh-huh. me gusta dar clases, me gusta pararme frente a un auditorio y dar, exponer. Y exponer. Me gusta estudiar y bueno, me dijeron que sos muy golfa. Sí, sí. Sí. Sí, sí, ganado galardones en primaria, sí, secundaria. Sí, 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 me gusta leer y estudiar. Y si hay. Bueno, tuve posibilidad de hacer maestría y de ganar una beca para hacer una maestría y disfruté mucho eso. Y tal vez fue el último momento estudiante que tuve, porque después justamente asumí ya una función de tiempo completo como la Secretaría de Producción. ¿Cómo apenas llega terminé. Esa secretaría? Y yo empecé siendo un colaborador de Oscar Madueri, que había sido secretario de producción y docente de la facultad, y una persona que yo respeto mucho y que me enseñó muchísimo. Y él armó un equipo ahí, no partidario, un equipo de mucha gente, distintos técnicos, digamos. Sí, nos conocíamos de la facultad y una relación también en común con María Eugenia y otras partes de esa generación de la facu. Empecé a trabajar, fui director de comercio e industria, un área en la que aprendí mucho durante 5 años. Después fueron cambiando los secretarios, asumió Clara García como secretaria, seguí en el equipo y bueno, cuando ella se va, me propone el intendente, en aquel momento era Miguel Lifshitz, me propone ser secretario de producción. Bastante joven, tenía 30 y pico, y bueno, sí, fue una experiencia muy linda, llegué muy preparado, me sentía muy preparado porque había hecho todo un recorrido claro. con el personal de planta, con el personal que ya estaba, con
comerciantes industriales de la ciudad. Me sentí confiado a pesar obviamente de la edad, muy acompañado también con un equipo que todavía me acompaña, muchos de ellos, y aprendí mucho también.